Senadora, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches. ¿Por dónde empezamos? Partido Justicialista, vemos acá. ¿Qué se vivió hoy en el Partido Justicialista? Bueno, hoy nos hemos juntado varios dirigentes de la ciudad capital con la intención de empezar a hablar de la posibilidad de ir a una elección interna que creemos que es saludable para todas nosotras y todos los que hace mucho estamos en política y hace mucho que necesitamos que el partido vuelva a hacer lo que fue en su momento, ¿no? Que tenga un espacio a donde nuestros jóvenes puedan formarse, a donde nuestras mujeres puedan formarse. Ahora que estamos hablando de la paridad entre el hombre y la mujer para los cargos electivos, es muy importante que nuestras mujeres se formen para esto, ¿no? Que no sean parte del cupo, sino que lo hagan y nos reconozcan por la capacidad. Esta mañana hubo un gran ausente, a mi entender, en el grupo de dirigentes del Partido Justicialista, y fue Pedro Herrera. No, porque lo que pasa es que nosotros cuando hemos planteado, lo habíamos planteado en Capital, como departamento Capital nos hemos reunido hoy, por eso decía dirigentes de Capital, porque lo que estamos pidiendo en este momento es precisamente ir a elecciones dentro de la como departamento, ¿no? Que lo que yo opino es que vamos en varios departamentos vamos a tener elecciones internas. Por ahí, de manera provincial no, pero sí en cada departamento creo que es lo que va a pasar, ¿no? Senadora, ¿es un hecho que los comicios se concretan en diciembre? Por el momento no conocemos la convocatoria todavía, que es lo que a nosotros nos va a dar la fecha exacta, ¿no? Bien. Pero sí, calculamos que va a ser en diciembre. Hay sectores como, por ejemplo, el lunismo y también el kirchnerismo a través de nada más y nada menos que el exintendente que estuvo presente también, y él ha pedido que los próximos dirigentes o el próximo dirigente del Partido Justicialista no ocupe un cargo como funcionario. ¿Qué responde esta iniciativa? ¿Cuál es su como cargo del Ejecutivo? Ajá. Porque así fue siempre. Se modificó en estos últimos años. Pero antes, quienes ya tenemos algunos años en esto, el partido tenía un rol fundamental. El partido era el responsable del gabinete, era el dueño de los cargos, ¿no? Entonces, cuando el gobernador quería poner un ministro, le pedía al partido y el partido mandaba una terna. De esa terna elegía el gobernador al funcionario. Cuando el funcionario no respondía como corresponde, el partido los llamaba o nos llamaba, porque yo fui funcionaria en algún momento, y nos hacía los reclamos del caso y así se iba llevando adelante así, la provincia. ¿Tiene que ser así? ¿Un gobernador puede gobernar y tiene que consultarle al partido qué funcionarios va a poner en su gabinete? Yo creo que es parte del poder acompañarnos, porque el gobernador cuando responde a un partido llega por ese partido, llega por los votos de ese partido, por lo tanto debe responderle, ¿no? ¿No puede haber un funcionario de otro partido? Por ejemplo, hoy que se están acercando las partes, hoy no, lógicamente el gobierno nacional no es del mismo sector político. Pero también consultado. Porque esto... Gastón Mercado Luna, por ejemplo, no es del Partido Justicialista. No, tampoco la actual ministra de Salud, también es de un partido opositor. Nuestro partido, el Partido Peronista, siempre fue frentista, o sea, siempre hemos trabajado con otros partidos, pero esto también consultado, esto también acordado dentro de nuestro movimiento, porque es indispensable. Ahora... Porque es la forma también de que nuestro partido se fortalezca y es la forma también de que las generaciones que vengan puedan prepararse y que sigamos teniendo dirigentes capaces. A raíz de estas divisiones que se han generado en estos últimos años y también a raíz de lo que estábamos mencionando recién, ¿se le ha quitado protagonismo al partido aquí en la provincia de La Rioja? Sin ninguna duda, porque se ha convertido solamente en un instrumento electoral, cuando no debe ser eso. Entonces es por eso que es importante recuperarlo en principio con la autocrítica. Nosotros nos tenemos que sentar, y esto lo hemos hablado con algunas compañeras y compañeros, nos tenemos que sentar y evaluar, pero evaluar para
para hablar de lo que nos pasó, porque hemos perdido dos elecciones consecutivas y ver cómo vamos a seguir. No echarnos culpa entre nosotros, porque eso no nos conduce a nada, no nos ayuda a seguir, sino todo lo contrario, se hace cada vez más profunda las diferencias, que es esto lo que debemos evitar. Me parece importante reconocer la situación del sector. Ahora, ¿cuáles son los puntos débiles que tiene el Partido Justicialista en este momento, senadora? Lo primero es que nosotros, les decía, tenemos que hacer una autocrítica. Hemos dejado de militar, hemos dejado de estar en la calle con la necesidad de la gente. Hace un tiempo yo recordaba con algunos compañeros, nosotros la famosa o la gloriosa JP, hacíamos nosotros, por ejemplo, los pasacalles, los íbamos a colgar nosotros. Había otra, no nos pagaban para hacerlo. Y últimamente nuestra dirigencia o están pagados. Son dirigentes que están haciendo la plancha, como en algún momento dijo el ex gobernador Beder Herrera, o en realidad esto tiene que ver con las nuevas generaciones de funcionarios. No, mire, por eso, pero somos responsables nosotros. Nosotros no hemos seguido formando, no hemos seguido alimentando el trabajo con la gente. Entonces, lo hemos mal acostumbrado a que se queden en el escritorio. Y ningún funcionario, ningún dirigente se debe quedar en el escritorio, porque si no, pierde el contacto con la realidad de la gente. Y allí empezamos a creer lo que dicen los medios de comunicación muchas veces. ¿Por qué? Porque no estoy en el campo, no estoy en el territorio. Y eso es lo que después nos confunde en las acciones que vamos a llevar adelante. ¿Seguirá Beder en la conducción del PJ? No sé si seguirá el doctor Beder, en este momento es él, y la verdad que es un hombre que tampoco se puede ir, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque no estuviese en la conducción, es indispensable que siga en el partido y que siga acompañando, porque un hombre con la capacidad, con la trayectoria que tiene, y aparte el gobierno que hizo, no se puede ir a la casa, ¿no? Esto, más allá de los cargos. Por todo lo que hizo, no se puede ir a la casa. No. Senadora, usted ha sido una de las pocas que ha mantenido su postura desde el principio hasta el final y sobre todo en base a lo que tiene que ver con el kirchnerismo. Cuando asumió Macri, mientras muchos hablaban de que van a apoyar la gestión, usted dijo que no iba a apoyar lo que quizás no compartía. Los fondos buitres. Por ejemplo, hoy, ¿cuál es su postura ante Nación y cuál es la visión que tiene desde Nación hacia la provincia de La Rioja? La misma que tuve desde el principio, tampoco estuve cuando nos visitó, hizo el paso, ese vuelo de pájaro por acá, nuestro presidente, ¿no? Fugaz. No estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo con el hambre de la gente, no puedo estar de acuerdo con el desempleo, no puedo estar de acuerdo con la falta de las... O sea, nuestra gente hoy no tiene las necesidades básicas cubiertas. No puedo estar de acuerdo con eso, como peronista que soy y como cristiana mucho menos. Esto es lo que dije desde un principio. He sido muy criticada cuando fue el tema de los fondos buitres, porque nunca creí en ello. Acá hay dos cosas muy claras. ¿Estás de acuerdo con los poderosos y con las corporaciones o estás de acuerdo con el pueblo? Sí. Estas dos cosas son incompatibles. Yo siempre traté, porque además vengo de condición muy humilde, a mí no me van a contar lo que es la necesidad, no me van a contar tampoco lo que es quedarse sin trabajo. Yo soy una ex empleada previsional. Yo llegué un día a IPSA a trabajar y había un cartel y eso estaba cerrado. Y yo tenía mis tres niños chiquititos. Entonces, no me van a contar lo que ya hemos vivido. Entonces no puedo estar de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso y por eso también, fíjate vos, que es muy importante que el gobernador no sea la cabeza del partido. Hoy nuestro gobernador tiene que tener necesariamente ciertos acuerdos institucionales con el gobierno nacional, porque si no, se nos va a poner complicada la cosa. ¿Que no tiene que ser la cabeza del partido? No, porque se encuentra... Porque no va a poder cumplir. ¿Ah? Va a estar como en el medio de una disputa. Por supuesto, y no va a poder cumplir. Entonces, ¿y quién, es necesario, si no es él? ¿Quién? Tendrá que salir del consenso o podrá seguir el doctor Beder, que sinceramente creo que hoy tiene mucho más tiempo que cuando era gobernador. Quintela se postuló hoy, por ejemplo. O dio a entender eso, ¿no? Y
son aspiraciones lógicas de todas las compañeras y compañeros, y en eso estamos con todo el derecho de hacerlo, ¿no? ¿Cómo has visto el intendente Paredes Urquiza, teniendo en cuenta de que tiene mayor relación o mejor relación en realidad con el Ejecutivo Nacional que con las propias autoridades del gobierno? Y está de la con provincia? Los globos amarillos, ¿no, Alberto? Para el aniversario de La Rioja, tiró globos. Habría que preguntarle al intendente Paredes. A mí no me sorprende, yo he compartido 4 años la Cámara con él. Con el intendente, y bueno, no me sorprende esto, esta actitud para nada. ¿Qué cosa no le sorprende? De que se lleve mejor con el PRO que con nosotros, de alguna manera. No le sorprende que esté saltando el charco, más o menos. Que en realidad llamó poderosamente la atención, porque en plena campaña él siempre hablaba de la unidad, siempre hablaba que en esta vez iba a ser diferente porque el gobernador iba a estar en comunidad con el intendente, si es que ganaban, y pasó eso. Y posterior, cuando ya ganaron, se olvidó de esto y contraatacó contra el gobierno provincial, por el cual también llegó a la intendencia. Bueno, yo creo que estas son las cosas que nos hacen tanto daño, y por eso es tan importante el partido. Porque antes el partido te llamaba a rendir cuentas y a decir, señores, acá las cosas no son como vos crees. Acá tenés que seguir respondiendo a quienes te han llevado al poder. Hablando de rendir cuentas, ayer salió una nota en Clarín donde involucra a la provincia 17 millones de pesos que habrían sido desviados para la campaña política y que tendrían que haberse construido viviendas. ¿Conoce el tema? ¿Qué concepto tiene al respecto? Sí, conozco lo que dice el medio, también conozco el informe de los distintos controles que se hicieron en su momento y que se hicieron ahora dentro del Ministerio de Infraestructura, ya que yo soy parte de la Comisión de Infraestructura y Transporte del Senado de la Nación. Y hasta el momento nosotros oficialmente nunca hemos tenido, sino todo lo contrario, de que estaba todo en perfectas condiciones. Así que bueno, esto también será una denuncia más como las que hace permanentemente Clarín, y que luego, nada, no digamos, quedan sin efecto y ya está, sirvió en el momento para el sensacionalismo y nada más. Beba, ¿por qué hoy estás cerca de Cristina Fernández? Por lo que muchos la cuestionan por esa situación, ¿no? Claro, pero yo estuve siempre cerca de Cristina. Sigue estando cerca, en todo caso? Porque es peronista. Porque es peronista. Más allá de que muchas veces se la criticó por su forma, que yo siempre le atribuyo a que es mujer, por eso a veces somos más apasionadas. Y como nos cuesta tanto llegar, también muchas veces tenemos una forma de reaccionar distinta. Pero filosóficamente comparto lo que Cristina hizo, todos los derechos que se reconocieron. Yo fui parte, yo desde el 2007 estuve en la Cámara Baja y luego estuve en la Cámara Alta. Casos de corrupción lo hemos tenido en todos los gobiernos y no lo justifico en ningún. Beba, si se comprueba que hay algunos casos de corrupción que la manchen o la involucren directamente a Cristina, ¿va a seguir estando al lado de ella? Sigo creyendo en Cristina, y mientras la justicia no diga lo contrario, sigo creyendo en ella. Estuvo hace poco, hace 2 semanas con... Hace 2 semanas estuvimos con Delfor Brizuela como secretario de Derechos Humanos. También nos acompañó un sacerdote de Opción por los Pobres, el padre Carrizo. Nos acompañó Rafael Cifre, un amigo personal de Monseñor Angelelli, un hombre que llegó a La Rioja con el movimiento rural en aquellos años. Y una hermana de la Asunción, la hermana Leo, también de una congregación que trajo Monseñor Angelelli a La Rioja. Estuvimos entregándole a la Presidenta y reconociéndole todo el trabajo que hizo su gestión a favor de los derechos humanos, y creyeron conveniente los compañeros de entregarle la sentencia sobre el juicio de Monseñor a ella, y eso fue lo que fuimos a hacer. ¿Y todos los hechos de corrupción que están ensuciando a la gestión de Cristina? Julio debió estar muy comprometido, bueno, José López, ¿para qué abundar, no? Bueno, fíjate vos qué curioso. Cuando se empezó a hablar de Lázaro Báez, que sus socios eran algunos muy allegados a Macri, se dejó de hablar de Báez. Con José López pasó lo mismo. Y no sé lo que va a pasar con Julio Devido. Ahora, ¿se dejó lo que de hablar sí de qué, quiero dijo? De Julio Devido, digo, no sé lo que va a pasar, porque cuando se acercan a lo que supuestamente van investigando,
curiosamente salen algunos socios que son muy allegados a Macri y ahí se detiene toda la investigación. Ahora, lo que es triste en esto es que se hable de José López y no se hable de los cómplices de José López, porque hay, si, ¿de dónde salió la plata que tenía José López? Y así todo. Entonces, yo quiero que vaya preso José López, que esté preso José López, Báez, y así a quienes la justicia Julio de Vido, lo determine, ¿no? Ministro pero, Cristina. Pero quiero también que estén presos los empresarios que entregaron la plata. Entonces, acá, porque si no, no sirve. Si no, no sirve. Así que eso es lo que espero de la justicia. Que vaya preso López, pero que también vaya preso quienes están del otro lado. ¿Considera que el gobierno de la expresidenta tuvo una total transparencia? No, ningún gobierno, ni nuestro, ni los que no son nuestros, fueron limpitos, digamos. Porque uh-huh. está conformado por hombres, y el hombre es pecador por naturaleza. Así que en esto no nos vamos a rasgar las vestiduras para nada, porque esta es la realidad del hombre. Me da la impresión que es algo natural en el mundo político del país. ¿Qué? En el mundo, en todo. ¿La corrupción? Sí. Bueno, si nos estamos acostumbrando a la corrupción, ese es el problema. No, es que eso es lo que está mal. No nos tenemos que acostumbrar. Pero también es cierto que, por eso le decía, que en todos los espacios encontramos gente que hace bien las cosas y gente que no las hace bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y seguir comprometiéndonos y juntándonos para ir corrigiendo esto y haciendo bien las cosas. Por eso hace falta un partido que esté de pie y un partido que cumpla el rol que le corresponde. Si el partido no está... Perdón, ya te dejo, Pame. Si el partido no está organizado, algunos dicen el próximo gobernador es Julio Martínez. Yo confío en que nuestra gente va a saber elegir, ¿no? Y sinceramente confío también en lo que nosotros somos capaces de hacer. Lo hemos demostrado muchas veces. El peronismo, cuando muchas veces creyeron que ya no existía, que no estaba más, simplemente nos habíamos reproducido y lo hemos demostrado en la elección siguiente. Es que esta también es la esperanza en este momento. Se hablaba de una visita por parte de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los próximos días. ¿Usted está noticiada de esto? ¿Está confirmado? No está confirmado. El día que nosotros estuvimos con la presidenta, mandato cumplido, hemos hablado y ella dijo que iba a salir a recorrer el país como lo estaba haciendo en Buenos Aires. Y nosotros la hemos invitado que venga a La Rioja y esto lo hicimos a través de un audio que mandó una compañera de acá a mi teléfono. Y a partir de ahí nosotros le dijimos que sería bueno que venga para que pueda hablar con nosotros. Y bueno, es una mujer muy interesante y que por supuesto ya ha demostrado lo que es capaz. Así que quedó en esa invitación, no hay nada todavía definido. Esta foto, ¿qué ven esta foto? Esta foto habla, dice, ¿no? Esta mañana fue el encuentro con intendentes. Sí. Y estaban... Julio Martínez. Julio Martínez, principal referente de la oposición, ministro de Defensa, y estaba al lado de Sergio Casas, de Bossetti, esta señora que es funcionaria nacional. Así es. Apellido Ayala. Sí, Aida. Aida sí, Ayala. Yo le digo. Héctor Olivares. Y la diputada Héctor Olivares, el hombre que para el peronismo no lo conocía nadie, hoy es diputado nacional. Y Teresita Madera. ¿Esta foto qué le dice? Es un acto institucional y Julio Martínez es el actual ministro de Defensa. Nada más. Muchos funcionarios lo han criticado porque dicen de que se ha asumido como ministro de Defensa de la Nación y creían que iba a tener más presente a La Rioja. Como que está ausente, y ¿no? Sienten que están ausentes. Esto dicho por muchos funcionarios. ¿Usted qué cree con respecto a esto? Mire, le digo, no me sorprende. Porque él hace muchos años que está en la Nación. Ahora está como ministro, pero antes estuvo como diputado nacional muchos años. Ahora dígame usted qué hizo por La Rioja en todos esos años que estuvo. Nada. Es más, en una oportunidad a mí me invitó la compañera Grisel de Herrera para hacer inauguración de una obra
Cuando llegamos, ya Julio Martínez había mandado a poner unos pasacalles adjudicándose la obra. Es que imagínese si a mí me puede sorprender, para nada. Nosotros, esta ha sido por ahí la gran confusión de nuestra gente cuando nos hablaban de cambio y no hemos preguntado cómo lo iban a hacer. Cuando nos hablaban de pobreza cero, ¿cómo los iban a hacer? Desde ahí surge una autocrítica para el partido, para los candidatos que estuvieron en su momento por parte del PJ, teniendo en cuenta que hubo muy poca diferencia para que pueda llegar a ser Sergio Casas gobernador y en este caso Paredes Urquiza intendente. En la capital nosotros, también hubo poca diferencia. Sí, sigo diciendo lo mismo, nosotros no hemos salido a la calle, no hemos quedado muy tranquilos, confiados además, y creo que ese ha sido nuestro error. Y la gente de no poder discernir, porque por supuesto hubo una... O sea, los medios de comunicación fueron tan fuertes que la gente creyó lo que estaba viendo todo el tiempo. Entonces, ¿cree que fue más un voto en contra que a favor de, digamos, Fuerza Cívica Riojana? Sin duda. Porque, por supuesto, nosotros... que este es el problema. Cuando tenés que gobernar, cometés errores. Uh-huh. Entonces, bueno, eso fue... En algún momento se la cuestionó con el tema de la fundación, ¿no? Usted tiene a cargo una fundación. Vamos a andar. Que sí, nosotros tenemos nuestra sede central en la calle San Nicolás de Bari 146. Uh-huh. Se la cuestionó en algún momento por el manejo de fondos. ¿Cómo quedó ese tema? Fueron en algún momento algo que salió a los medios de comunicación nada más. Nosotros nunca hemos tenido ninguna denuncia ni cosa parecida. O sea, no se concretó formalmente ninguna. No, para nada. Por eso, además, lo decía esta mañana en un medio de comunicación, a mi fundación pueden ir cuando quieran. Pueden ver nuestros balances, pueden ver absolutamente todo lo que quieran ver, porque tenemos un espacio físico donde nos encuentran, tiene mi nombre y apellido, y pueden ver el trabajo que nosotros hacemos, que no solamente hemos trabajado con viviendas rurales o con mejoramientos habitacionales, también trabajamos con violencia de género, también trabajamos en el neuropsiquiátrico, también tenemos un jardín a donde recibimos a los hijos de los empleados golondrina. También trabajamos con capacitaciones de algunos programas nacionales. También trabajamos en el neuropsiquiátrico, si Dios quiere, el viernes vamos a tener una jornada allí. O sea, la tarea nuestra es muy amplia. Tenemos páginas donde pueden ver la tarea y pueden visitarnos cuando quieran, como para que se interioricen de lo que hacen. Bueno, algunos temas que preguntan sobre nombramientos del Senado de la Nación. Esto también creo que hace mucho tiempo se habló. No sé qué posición, qué respuesta dio al respecto. Supongo que los... Cuando lo acusaban de nombramientos dentro del entorno familiar, creo que era. Claro. Bueno, yo les quiero, y en esto nos pasa mucho a los políticos, es como que nosotros no tenemos derecho a... tener a nuestros hijos, a nuestro marido en algún cargo, cuando en realidad quienes más sufren absolutamente todo lo que nosotros vivimos como políticos son ellos, ¿no? Pero concretamente, mi hijo Matías, por ejemplo, cuando fue cuando a Javier Tineo lo sacan de vivienda, lo corre el entonces gobernador Didi Massa, por ejemplo, a mi hijo, por el hecho de que trabajaba con Javier, lo dejaron sin trabajo, ¿no? Y estas cosas siempre pasan. Entonces, bueno, yo como un compañero militante, más allá de que trabaja, y eso lo puede dar fe cualquiera, porque van a la fundación y lo van a ver cargando bolsas de cemento, no estando en una 4x4, pero bueno, trabajan, cumplen con su trabajo y digo esto como digo mi marido que sigue acompañándome desde siempre, que es un hombre capaz, que es un hombre que lleva todo lo que hace a prensa y además hace todo el trabajo más tedioso por ahí que tiene que ver con los proyectos de ley porque es el que conoce la provincia y puede darle la regionalidad a cada proyecto en el que trabaja. Bueno.
Vamos a, tenemos una metodología en nuestro programa, vamos a ir poniendo algunas imágenes y usted, en algunas palabras breves, si quiere, o si quiere extenderse, por supuesto, nos va a ir dando su opinión sobre determinados personajes, con mucho respeto lo digo, ¿no? Personajes del ámbito de la política en la provincia. Local y nacional también. ¿Nacionales también? Claro, claro. ¿Por qué no? Bueno, ponemos la primera foto, usted nos dice lo que piensa, qué le parece, qué opinión tiene formada en este caso. Bueno, empezamos por lo más alto. Mauricio Macri. El presidente de la Nación. Nada más. Nada. Nada más que decir de Mauricio Macri. El presidente de la Nación. Vamos con otra, si no nos vamos a extender demasiado. Cristina Fernández. Bueno. ¿Quién es para usted, Cristina? Para mí es mi líder. Es la mujer que ha logrado en dos ocasiones, nada más y nada menos, que llegar a través del voto popular al mayor honor que puede ostentar una mujer. Así que mi respeto siempre. Bien, pasemos a la otra foto. A ver. El señor Ministro de Defensa de la Nación, que algo ha dicho en relación a todo lo que ha hecho en estos últimos años como diputado nacional. Hace muchos años, es verdad, que está en Buenos Aires y este cargo lo sigue teniendo en Buenos Aires. La opinión de la senadora Hilda Aguirre Soria, de Julio Martínez. Que es el ministro en este momento, pero como usted bien lo decía, estuvo muchos años en Nación y que me gustaría que haga más por La Rioja, que hable menos, que se comprometa más y que cumpla, porque él llegó, por ejemplo, levantando una bandera de antiminero y hoy todavía no lo escuché opinar, que es lo que dice cuando todas las políticas que pretende llevar el presidente tienen que ver con la minería. Tenemos una foto más, nos quedan dos. Pedro Herrera, Luis nuestro conductor Herrera. Y un amigo. Para mí, un hombre que respeto y quiero mucho. A pesar de que ahora está como un poco apartado, ¿no?, de la política. No, él está trabajando, nada más. Es diputado nacional, pero no está con el protagonismo que tenía antes. Claro, porque es lo que cambia del ejecutivo al legislativo, pero es un hombre que está presente absolutamente todos los días. Bueno, tenemos un par de mensajes más para la senadora. Tírame una imagen más. Creo que también habló, ¿eh? También habló. Dame después una imagen de una integrante de la oposición también, para eso quizá. Nuestro intendente, y que me gustaría que se sume al partido y que podamos seguir trabajando. ¿Pero cómo se suma al partido? ¿No es peronista? No, pero hoy, por ejemplo, no estuvo. Y cuando alguien decía, bueno, no lo invitaron, para que vayan al partido justicialista no hace falta invitación. Bien. A ver, voy a leer un mensaje, estoy tuiteando porque está full todas las frases que está diciendo la senadora. Me llegó un mensaje para usted, a ver. Gracias, senadora, por su acompañamiento a los productores cunícolas desde 2008, desde la Fundación Vamos a Andar, dice Lila. Ah, bien. Sí, casualmente hoy, que le agradezco al ministro Rejal que hoy nos visitó, porque es un grupo de productores, hoy nos hemos reunido en el Valle Agrario, que hace varios años venimos trabajando con los conejos y bueno, y siempre tenemos por ahí algunas crisis y hoy hemos celebrado que haya ido Fernando y que nos haya resuelto un par de cosas que teníamos. Que gracias, Lila, y gracias a todas las compañeras y compañeros cunícolas. Bueno. ¿Cómo recién habló fugazmente sobre la visita de Mauricio Macri? ¿Cree que fue irresponsable o bien no se tuvo en cuenta que la provincia lo venía esperando hace mucho tiempo en esta visita que digamos que duró nada más y nada menos que 46 minutos? Para mí fue una falta de respeto, porque había mucha expectativa con su visita. Fue una falta de respeto también todo lo que se ha montado de seguridad. Ver tanta policía por todos lados, no, nosotros no lo hemos tenido nunca, nunca hizo falta. Porque el riojano es manso, el riojano es un buen anfitrión. Entonces, bueno, a mí, lo que pasa la que, verdad. Que venía de un hecho, ¿no?, un antecedente que creo que casi le. De hecho, están siendo amenazados tanto Vidal como claro. Michetti, como Michetti y en Mar del Plata fue, ¿no? Están siendo amenazados. De hecho, sí, es. Casi por eso sí, vino pero, con una custodia. Pero venía importante. A La Rioja, ya nos habían visitado antes, sabían cómo somos, nuestro gobernador le dio todas las garantías y la verdad que
ha sido innecesario el operativo de la forma que se montó y que exigieron además, y creo que una falta de respeto que él haya estado tan poco tiempo y que en definitiva no nos haya dicho nada, porque todo lo que suponíamos, o por lo menos nos tenía acostumbrado nuestra presidenta Cristina Fernández, que cada vez que vino trajo obras y trajo muchas cosas para La Rioja, este hombre no nos trajo nada. Vamos con la última foto, después le dejamos que diga sus palabras finales la senadora Hilda Aguirre Soria. Inés Brizuela Doria. Bueno, una diputada, una mujer que trabaja y una mujer con quien muchas veces nos cruzamos en este trabajo territorial. Mi respeto a Inés. Bien, ¿no hubo enfrentamientos? No. ¿Ni ideológico, político? No, alguna vez conversamos en el avión y nos hemos respetado. Yo creo que esto también es un gran valor que tenemos las mujeres. ¿Le hubiera gustado que sea intendenta a esta mujer? ¿Cómo? ¿Le hubiera gustado que sea intendenta a esta mujer? No, a mí no me gusta que sea intendenta ni Inés ni por nadie. Ser mujer, digo. No. Pero en esto también hay una diferencia. Siempre prefiero, por supuesto, a las mujeres y hombres de mi partido. A las mujeres de su partido. Y hombres de mi partido. Senadora, ¿cuándo termina su periodo? En diciembre del 2017. Bien, ¿está teniendo algunas expectativas para lo que va a ser el año que viene a nivel político? Va a ser un año bastante importante. ¿Qué le quiere preguntar? Dígalo directamente. Si va a ser candidata. Claro. ¿Va a buscar la reelección? No, yo no, nunca me autopostulé y estoy al servicio del partido, al servicio de lo que haga falta, ¿no? Así que en esto hay que esperar y ver qué es lo más conveniente. Y esto no lo voy a decidir yo, lo va a decidir el partido, o es mi aspiración que lo decida el partido. ¿El partido puede decidir que usted vaya por la reelección y aceptaría? Llegado el momento hablaremos con compañeras y compañeros. Bueno, muy bien. ¿Le quedó algo por decir? Lo que usted quiera. No, nada. Simplemente agradecerles que fueron, que además me tuvieron paciencia porque me habían invitado anteriormente. Y decirle a todas las mujeres que hoy tenemos la gran oportunidad que la compañera Cristina Álvarez Rodríguez ha presentado un proyecto de ley por una y uno, que es la paridad, que en todos los cargos electivos, como tiene Córdoba, como tiene Entre Ríos, como ya tiene Santiago del Estero también, que podamos concretar esto, de que en todos los cargos electivos haya una mujer y un hombre. Bueno, perfecto. Muchas gracias, senadora. No, gracias. Gracias por haber venido. Gracias.